que sufrí por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor. Hey, hey, ¿por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor. Con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor. Y aunque te ofendí, yo te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Hey, hey, ¿por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor. Con tu amor. Cosas que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo muy dentro de mí y tú me llevas muy dentro de ti. Los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Soñando con tu amor. Hey, hey, ¿por qué paso la vida pensando? Gracias. Muchas gracias. Qué gusto saludarles, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a Noches de Bohemia, como cada lunes, contentos de contar con su gratísima presencia. Ya los escucharon ustedes, ellos cantan padrísimo, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Reinita. ¿Cómo estás, Reinita? Hola, Mori, buenas noches, amigos. Es un placer estar con ustedes. Como cada lunes, les mandamos un fuerte abrazo con invitados de lujo. Déjenme les decimos, va a ser una noche bohemia muy bien. Muy linda y muy romántica. Bueno, pues el saludo musical para todos ustedes. Pasen por acá nuestros invitados. Pasen. Bueno, pues ya los escucharon ustedes. Ellos son el dueto que se llaman Polo y Mau, ¿verdad? Así se hacen llamar ustedes. Polo y Mauricio. ¿Por qué? Porque él es Polo. Y él es Mauricio. Y juntos somos Polo y Mauricio. Bueno, pues gracias por venir a compartir su música. Sean bienvenidos. Y bueno, pues aquí está el público para que lo saluden. Sí, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, Mau, Reina. Muchas gracias. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, de antemano, unos personajes increíbles en esto de la música. Muchas gracias por la invitación. Y pues, adelante, ojalá y les guste nuestro trabajo. Oye, a nosotros nos encantó. Sí, empezamos muy bien. Empezó muy bien la noche, ¿no? Estaba fresquecita, pero ya con esta música estaba agarrando un poquito de calor. Bueno, pues le mandamos un saludito a usted que está viéndonos a través de esta pantalla.
donde quiera que se encuentre, el saludo musical. Y los invitamos para que, por favor, nos ayuden a compartir, nos ayuden a difundir la música romántica, porque miren, la música romántica y en vivo es mejor, ¿verdad? Es sí, bueno. Bienvenidos, amigos. Bueno, pues, qué gusto de verdad contar con ustedes. A ver, cuéntenos, queremos saber todo de ustedes. Platíquenos un poquito de ustedes. Uy, eso ya hace como muchos años. No, pues... Nada, tiene poquito. Yo más, sé que tienen tiempo juntos, Ya un ratito. Ya están cantando desde hace buen tiempo, ¿no? Mira, aproximadamente, Mau, tenemos como unos más de 15 años tocando juntos. Poquito, ¿eh? 15 años. Mira, la verdad, les voy a ser muy sincero, nos conocimos en una iglesia. Bueno, literalmente hablando, No esos tugurios que decimos que son iglesias, no. Literalmente, o sea, hablando. Una iglesia de verdad. De verdad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fuimos parte de coros de la iglesia de hace muchos años, cuando éramos adolescentes. Ah, qué bonito. Bueno, yo sigo siendo adolescente, mi compadre es el que envejece. Yo sigo igual. Entonces, tenemos muchos años ya cantando juntos. Tocábamos en un coro de la iglesia. Yo creo que pues ahí aprendimos a cantar, a tocar todo esto que están viendo. Y en algún momento decidimos hacer cancioncitas. Yo empecé tocando en bares. Acá mi compadre también, pero bueno, él también ya tiene su historia, ¿no? Pero es, ya conté lo de la iglesia, vas tú. No, hombre, pasaron un montón de cosas porque, y digo, yo quiero reconocer y toda mi entera admiración para Polo Efrén, que es un excelente musicazo. Cuando yo conozco a Polo era mi coordinador del coro de la iglesia. Entonces yo lo básico lo aprendí de Polo, esa es una realidad. Entonces, durante mucho tiempo yo aprendía lo básico y lo fundamental de parte de Polo. Yo tengo un rasgo chistoso que soy zurdo, pero toco como diestro porque alguien nunca me dijo, oye, los zurdos agarran la guitarra al revés y le cambiamos las cuerdas. Él es el responsable. Entonces, yo lo seguía, lo intentaba ver y ya cuando me dijeron que los zurdos cambiaban las cuerdas y la posición... Oye, ¿no se te dificultó? No, ya no pude cambiar, ya no pude tocar como zurdo. Pues ya lo convirtió, ya es mi diestro. Sí, pues ya tenemos cierto tiempo tocando juntos. Yo aprendí a tocar primeramente pues el piano, luego la guitarra, y luego ya cuando nos juntamos acá mi carnal y yo, pues empecé a tocar percusiones, aprendí a cantar, entonces toda una vida. No, ya cantaba desde hace mucho, eso es una mentira. Sí. Solamente lo desarrolló, pero él canta desde el seno de su madre. Oye, qué padre. Ya me lo imagino brincando. Oye, pues qué padre que viene a compartir su música. Lo que nos encantaría también es seguir escuchando su musiquita. Claro, queremos charlar, pero pues escucharlo más. Por supuesto, ¿se puede? Por supuesto. Claro, claro que sí, con todo gusto. Bueno, sí, pues sí. Gusta, vamos a hacer otra canción. Escenario. Adelante. Con permiso, claro que sí. Mientras, adelante. Y mientras, amigos, los invitamos para que compartan, para que nos ayuden nuevamente a difundir la música. Y pues desde aquí, nuestro saludo musical. Pónganse en contacto porque estamos ya pasando a través de Facebook Live. Ya estamos en este momento. Si tenemos por allá alguien que se quiera comunicar, que les quiera mandar un saludito a Polo, a Mau, pues el momento de hacerlo. Alguna petición, me imagino que se podrá hacer alguna petición. Ya nos dirán ellos, ¿no? A ver qué nos improvisan por aquí, sino a ver cómo lo hacemos. Bueno, en cuanto nos digan, estamos listos. ¿Listos? 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 Venga. Pues adelante, chicos. Vale. Me da, me preguntas qué es lo que nos queda por salvar, que para qué quiero regresar, qué importa ya, se ha roto mil cosas que no quieres arreglar, quieres encontrar otro lugar. Pero al menos quiero contestar, porque no me rindo, quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar.
Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos comenzaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado de adorar. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Para empezar. ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, gracias! Véngase, véngase, véngase para acá. Acá los esperamos, vengan. Véngase para acá, nuestros invitados. Invitados de lujo, vénganse. Polito, Mau, pasen, 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 pasen. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, para empezar, cuéntenos de esa canción, de qué se trata, quién la compone. Yo no lo había escuchado, está muy bonita, qué bonito tema. Bueno, ese es un temazo del maestro Leonel, mejor conocido por el dueto Sin Bandera. Sí, claro. Un temazazazo que se hizo muy famoso últimamente con la voz de Leonel y de Cristian Castro. En este disco de Primera Fila, Cristian Castro tuvo a bien grabarla junto con él y bueno. Qué buena onda, ¿eh? Qué bonito, se escucha muy bien. Sí, nos pusieron aquí a suspirar de ¿sí? Nuevo. Ajá. Estábamos aquí suspirando con su tema. Ay, muchísimas gracias. Fíjate que algo bien curioso es que cuando nosotros empezamos a cantar, nos dimos cuenta de que de alguna manera él tenía un registro grave de voz. Ajá. Y yo más agudo. Entonces, pues, al momento de hacer algunas canciones de Sin Bandera o como dueto, nos dimos cuenta de creo que por aquí va la cosa. ¿Sí? Claro, eso es lo que yo les quería preguntar, en quién se inspiraron para sus canciones, porque siempre hay alguien en quien te basas, en quien es, tu ejemplo, ¿no? Es como tu ejemplo, ¿no? Me imagino que a ver, muchos, ¿no? Pero porque tienen un sonido muy bonito, se oye como muy acopladito, como que ya sí, tiene... sí, va de la manita, se notan esos añitos. Ahí le intentamos, ¿no? Yo creo que
¿Se inspiraron en alguien? De punto de arranque, yo creo que tuvimos varios maestros que tocaban a dueto. Uno de ellos mexicano, grandiosos en esto de la música. Toño y Chema hace algunos años también un dueto que tocaba por ahí, trova y demás. En la onda popera o balada, Sin Bandera, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Sin Bandera como un ejemplo. Pues bueno, hoy en día intentamos que todas esas personas, esa amalgama de combinación, fuera ya perteneciente propio y que hiciéramos algo más particular e intentamos ya. Fue lo que salió de es correcto. Padrísimo. Y sí se nota ese acoplamiento, yo creo que hasta con los ojos, ¿entienden? No, a veces cuando tenemos eventos así como que cuando alguien se equivoca, así como que ya nada más con los ojos así, ya. Sí. Qué bueno, tratamos de hacer las cosas. Sí, ya nos regañamos nada más con la vista. Hay tanto acoplamiento que al final se van de la manita. No, fíjate, mi padre. No, de verdad que hay un juego de voces muy bonito. Me encanta, suena muy padre. Pero bueno, seleccionaron bien sus canciones. Están muy bonitos los temas. Muy, muy agradables, déjenme les platico. Un ambiente muy relajado, unos chicos muy amables. Muy, muy padre. Muchas gracias. Fíjate que todo eso, pues sí, cuesta ya muchos años, porque, aparte somos amigos de toda la vida, hemos pasado por muchas situaciones ya, muy, muy gruesas. Ajá, imagínate. Mi carnal, bueno, muchísimas cosas, pero tratamos de que la amistad, fuera de lo que es la onda musical, perdure, y eso es lo importante. Pero, Polito, Mau, imagino que estarán de acuerdo conmigo en que cuando haces o te dedicas a esto, si no lo haces con mucho amor y con mucho cariño, pues ¿para qué lo haces, no? Hay que disfrutarlo, esto eso es la bohemia, ¿no? Disfrutar, claro. Pasar, tratar de que pues, la gente sienta y le puedas transmitir lo que estás diciendo a través de tus canciones, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que no hay comparación. El momento en el que te bajas de un escenario, nos bajamos y la gente interactúa con nosotros y sin conocernos como muchas personas que tenemos la dicha de encontrar, nos felicita y se conecta con la interpretación que hacemos, es maravilloso y no tiene precio. Bueno, a veces al ratito nos pueden platicar dónde se han presentado, claro, sí. Porque lo que queremos es música. Queremos claro que sí. ¿Se puede? Claro que sí. Vamos a darle otro rato. Sí. Muchísimas gracias a los que nos están viendo también. Gracias por seguirnos. Ahí estamos con ustedes. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a hacer una balada del señor Roberto Carlos. ¿Qué les parece? Excelente. Venga. Adelante, bueno, pues, chicos, por favor. Con permiso. Adelante. ¿Qué les parece si nuestros amigos se están colocando? Leemos algunos mensajitos sí, por sí, ahí. Sí. ¿Nos ayudas, Renita? Pues mira. Vamos a ver quién está por ahí conectado. Mira, ya está nuestra amiguita Guille Reyes, ya nos está viendo. Saludos. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué dice Guille? Pues ella nos está viendo, nos manda un saludito. Gaby Ota nos pone: qué chévere, invitados de lujo. Saludos y bendiciones, chicos. Ya está, les están mandando saluditos. René Ruiz también ya está viéndonos y nos manda saluditos. Perfecto. Nuestra amiguita Petra López desde Chetumal también ya estaba preocupadona esperando el programa también, ya nos estaba viendo. Nuestro amigo Rogelio Chávez también ya está conectado con nosotros y nos manda saludos. Un abrazo, Rogelio. Rogelio Franco, chicos, saludo, Polo, Efren. Muchas gracias. La familia, estamos felices de escucharte. Bien. Un abrazo. Perfecto, tío. Ya estamos aquí. Ahorita seguimos con música. Juan Cepeda, saludos. También nos manda saluditos. Saludos al maestro Fanny Lu, padrísimo. Toca la de hermano Arce, Elizalde. A ver, chicos. Es mi hermana. Hermano Arce, Elizalde. Es su hermana. Ok. Gaby, Joana, los amo mucho, son los mejores del mundo. Ahí está. Y nosotros a ella también. Guille Reyes, feliz noche, amigos. Gracias, un abrazo. Ustedes nos dicen, chicos, ¿eh? Ya, listo. Si no, me sigo aquí. Ah, ya. Música. Vale. Quiero ser tu canción desde principio a fin. Quiero rozarme con tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña,
la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos y entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer y convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dietas. Y este amor que alimenta a mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer y convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer y convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Qué padre, qué ritmazo, ¿eh? Sí, qué padre, estuvo perfecta. Perfecta, véngase, véngase para acá, véngase, nuestros invitados. Ya les trajeron su cafecito por aquí. Sí, adelante, adelante. Ay, qué buenísima. Pase. Aquí más ritmo. Vente, vente. Muchos gracias. Oye, qué rico está esto, ¿eh? Qué padre. Mira, les pusieron su cafecito. Ay, muchas gracias. Qué buena onda. La música de Roberto Carlos, ese romántico de toda la vida, con muchos éxitos, y mira qué bonito que ustedes escogieron este tema para hacerle ese ritmo así. Ay, padre, rico, como ¿no? Bossa, samba, ¿cómo le podemos llamar? Pues fíjate que ahí le combinamos y le pone el señor Roberto Carlos, y aparte cerramos un poquito con una onda medio bossa, ¿no? Bossa nova, samba, ¿no? Bien, como muy rica. Oye, cuéntenme, por ejemplo, ustedes cuando se presentan así hacen la onda, el show es así, alegrito, bohemio. Sí. Es chistoso porque tenemos de todo, ¿eh? Nos ha pasado que llegamos a una tocada en la cual nadie nos pela, sin lugar a dudas.
onda como muy venimos a platicar y entonces nos dedicamos a hacer canciones más como de sobremesa, ¿no? Dirían por ahí. Es que así es, de repente la gente no necesariamente tiene que estar bailando, o sea, la gente a lo mejor está disfrutando, como lo estábamos haciendo nosotros ahorita, escuchando sus temas, a veces tranquilitos, ahorita moviditos. Revisando, eso es lo bonito, ¿no? Yo a eso me refería, ustedes van desarrollando su presentación, método, ¿no? Sí, su variadito, ¿no? Sí, ya tenemos cierto tiempo, pues cachando al público, porque también el público nos pide, ¿sabes qué? Oye, ¿te sabes algo de trova? No, claro que sí. Oye, algo ya para bailar, dice, ya queremos bailar. Entonces, pues también traemos un salsito, sí. Cumbias o lo que sea. No, hombre, terminamos cantando hasta lo que no hemos cantado. Sí, se los prometo, ya en 15 años, boda, y a todos lados donde nos llevan, terminamos cantando el PPPPP y todo. No, hombre, esto se arma genial. Lo que sí les podemos garantizar es que en sus fiestas no se van a aburrir, se la van a pasar muy padre. ¿Por qué no aprovechamos para dar sus números de contacto? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, si quieren ponerse primero de acuerdo, en contacto conmigo, yo soy Polo Efrén, es el 55 1852 1449, o también en las redes sociales estoy como Polo Efrén en Facebook, y en Instagram estoy como Polo Music. El teléfono contraparte, mi teléfono es 55 23 19 23 47, y mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, estoy como Mauricio Castañeda Cantante. Ahí pueden contactarnos. Y también estamos en una página de Facebook que ya es de nosotros dos, ya como el dueto, que es Polo y Mauricio. Porque él es Polo. Y él es Mauricio. Y juntos somos Polo y Mauricio. Y a los que llamen de aquí de parte de Orbe, que no hay alguna promoción. Por pandemia vamos a hacer un descuento a las primeras personas que quieran un evento ya antes de terminar el año. Órale. Perfecto. Bueno, pues ahí están los números para que ustedes puedan disfrutar de la música de este fabuloso dueto que ellos se pusieron, Polo y Mau. Habiendo tantos nombres. Es que él es Polo y él es Mauricio. Y juntos somos Polo y Mauricio. Me lo imaginé. Oye, y a ver, ¿ustedes es solo música o de repente se ponen a cotorrear o cómo es la onda? Pues creo que tenemos delirio de estandoperos frustrados. Sí, porque terminamos haciendo chistes. Y tal y como estamos aquí, así es el show. A ver, entonces va a estar excelente, amigos. No hay cabida de aburrirse. Bueno, o sea, no es que hagamos chistes. O sea, de verdad somos como comediantes involuntarios. Entonces, pues, también así en el evento, bueno, pues estamos echando relajo. Así como dice Mau, oye, así es como están tocando en los eventos. Claro, por supuesto, traemos esta onda, así como estos ánimos. Se ligerito, o sea, se disfruta. De verdad, crean que se disfruta. Ay, muchas gracias, qué buena onda. Qué padre, ¿no? Nosotros nos estamos pasando muy a gusto, no sé ustedes en casita. Pero antes, amigos, quiero mandarle un saludito para un programa hermano de aquí, de Orbe TV. A ver, manda el saludito. Un saludito para Ramón Granados. Nuestro amigo Ramón Granados, que tiene su programa. Los Huevos Revueltos, él está aquí también. Se llama el programa Los Huevos Revueltos, pero este programa... Mis huevos revueltos. Ok, ellos este programa es los sábados a las 10 de la mañana, aquí por Orbe TV, y pues la van a pasar muy bien. Ojalá que puedan estar ustedes presentes, y que bueno, pues lo recomendamos ampliamente. Y un saludito para nuestro amigo Román y a todo el equipo que trabaja en ese bonito programa. Bueno, también hay un saludito para Dimar también. Para Dimar, saludo. Un abrazo grande. Y bueno, pues seguimos conversando también. Claro que sí. Es que ese nombre está medio complicado. Ese yo lo mando, ¿qué les parece? A ver, venga. Un saludo, sí. Un saludo para Sashenska, de parte de todo el equipo. ¿Así se pronuncia? Sí, que nos dijo que le podemos decir Sasha, pero... Sí, pero el nombre completo es Sashenska. Perfecto. Sí. Ahí está el saludito. Oye, pues qué padre, qué bonito que nos vienen a traer su música, su alegría, aquí al programa de Noches de Bohemia, porque la música romántica no tiene que ser a fuerza, así, tranquilona. Así, y aparte. Las letras, son bonitas, esto que están ustedes haciendo es muy bonito. Oye, ¿han pensado en grabar o tienen algo grabado? Ya como dueto, yo creo que en algún momento, digo, si alguien se fija en nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí que pues ya miré por ahí varios que les están echando ojo, Muchas gracias. Claro, y nosotros más que puestos, ¿eh? ¿También nos ayudan? Nos están pidiendo un saludito, venga. A ver, ayúdenos. Saludos a la hija de Roy, a Kenia Fátima. Muchísimas gracias, que nos están viendo todos. Saludos. Sí, sería bonito, sería interesante que la gente pudiera tener algo de material musical de ustedes, ¿no? Sí. Tarda, chicos, créanme. Sí. Ya se están tardando en buscarlos. No, ya andamos cocinando algo así, claro. Sí, muy pronto lo vamos a tener. Sí. Tenemos maquetas, pero así como algo concreto, todavía nos falta un poquito,
pero ahí andamos en eso. Qué bonito, qué padre que están bien conformados musicalmente, se lleva muy padre. Y bueno, pues qué tal si nos regalan otra cancioncita. Por supuesto, claro que sí. Disculpen si lo traemos así. No, de eso se trata, claro que sí, vamos a darle. Nosotros les agradecemos mucho el espacio que nos está dando. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues ahí están, los pueden ustedes escuchar con esta canción que no sabemos cómo se llama, no sabemos quién la, pero ahorita nos dicen quién la compuso. Lo que sí sabemos es que la cantan maravillosamente nuestros amigos de Polo este fabuloso dueto. Polo y Mao. No podemos gritarlo al mismo tiempo, nos falta la práctica de ellos. Venga. Y se están preparando, están acomodándose. Están acomodando sus comidas para porque, que pues sepan ustedes que ellos llegaron tempranito, se instalaron, pusieron todos sí, nos sí, portamos bien. Porque eso es lo lindo, ¿no? Ellos lo hacen con mucho cariño, con mucho, ¿verdad? Con muchas ganas, con mucho cariño. Qué bonito. Y esas ganas de estar con ustedes, amigos. Listo. Venga, vamos a hacer algo, ya que Mau comentaba de esta alegría, vamos a hacer algo más movido. A ver qué te parece, Mau. ¿Por qué razón cantar a ella? Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, se conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Todo fue por ella, yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Todo fue así, ay, yo. Todo fue por ella. Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena. Todo fue así, ay, yo. Todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Todo fue así. De subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Oh,
Muchas gracias. Venga para acá. Vamos para allá. Venga, pase. Chicos, pásenle. Oye, qué padre, qué bonito. Buenísima esa. Todo fue estábamos, así. Estábamos bailando ya aquí. Gracias, pase. Estábamos bailando aquí. Oye, qué padre, déjame aprovechar para mandar unos saluditos para Vicky Vargas. Te mandamos un abrazo con mucho cariño desde aquí, desde el estudio de Orbe TV. Para nuestros. Ya, mira, muchos saluditos, ¿eh? Sí, tienen muchos. Griselda, Guille, Rogelio, Salami dice: los más talentosos. Ah, qué buena onda. Salma Ruiz gracias. Dice: luego aquí dice Ricardo Hernández: saludos a mis amigos. Eso, sí. Saluditos. Pedro Huitrón dice: saludos a esos dos grandes de la música. Muchas gracias, Pedrito. Nadia Saúl. Me encanta, son súper buenos. Muchas gracias. Ingrid dice: ambos excelentes amigos, personas y mejores cantantes. Ahí está el saludito. Muchísimas gracias. De parte de Ingrid. Soco Castrejón, Mayra Jael dice: saludos a Polo y a Mau. Mayrita, muchas gracias, gracias. Bueno, lo están viendo desde Quintana Roo. Wow. Lo están viendo de Veracruz. De Veracruz. Wow. Padrísimo. Arce Elizalde dice: mi hermana. Polo y Mauricio son unos fregones. Gracias, manita. Gracias, Arce. Es mi hermana. Saludos a todos los que están viendo ahí en mi casa. Muchas gracias, mamá, mis hermanos, todos. Muchas gracias. Betanín, les mando un saludito. Muchas está gracias. Azucena Díaz desde Veracruz. Les manda saludos. Arce Elizalde. Arce, mi hermana, otra vez. Eso. Ya ves, yo también. Oye, es lo padre de tener mucha familia, ¿no? Todo se conecta. No, pero mira, mucha gente, muchos amigos, y mucha les gente gusta, los ubica, le está gustando. Gracias. Haciendo muy bonito. Sí, muchas gracias. Nos felicitamos, Bartolo González, nuestro amigo Bart, te mandamos un abrazo, ojalá que nos veamos pronto. De Producciones Bart, dice que saluditos de Pentepec, Chiapas, Bart Music Producciones. Claro, sí, nuestro amigo. Les mandan saluditos por acá. Uy, pues cuánta gente, ¿eh? Uy, muchísimas gracias. Lili, oye, ¿qué siente? Qué gusto, ¿no? Qué bonito cuando la gente se identifica con tu música, ¿no? Sí, siempre hay muy buena respuesta. Gracias a toda la gente que nos sigue. De antemano, muchísimas gracias. Saben que a todos les daremos un abrazo particularmente ahora que nos veamos. Gracias. Y les agradecemos mucho que nos hayan seguido con la liga, con todos los conciertos que hemos dado también a lo largo de estos años. Y ahorita, que es para nosotros muy importante, Mau, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no nos cuentan así brevemente? Gracias. ¿Por qué no nos cuentan brevemente dónde han estado, dónde van a estar, qué han hecho? Y lo que pasa es que el tiempo es cortito, pero queremos disfrutar también otra cancióncita. Sí, ¿por qué no? Claro, con todo gusto. ¿Qué han hecho? ¿Dónde han andado? Pues, ¿dónde van a andar? La semana pasada tuvimos un concierto en el sur de la Ciudad de México, en un bar al que le mandamos un abrazo. No me digan. Al Banta, que es una casa para todos nosotros, un bar muy trovadoresco en el sur de la ciudad. Uh-huh. ¿Ya en estos días se puede estar en los bares? Ya, fíjate que tienen un horario con restricción. Sí, tienen un horario de restaurante. A las 11 tiene que cerrar, ¿sí? Y ajá. Pero hemos estado ahí por varios en varios eventos. Uh-huh. Y el jueves pasado fue que estuvimos ahí en ese bar. Bueno, pero qué bueno que ya lo están liberando, ya por lo menos. Lo importante es que ya nos dieron sus redes para que sepamos dónde localizarlos. ¿Por qué no nos recuerdan para que la gente nos vuelva a ubicar? Con gusto. Y esté en contacto con ustedes y así nos puedan regalar una canción para claro, ustedes. Claro, con todo gusto, sí. La red social de mi hermana está como Pole Friend Music. ¿Tu teléfono es? Mi teléfono es 55-1852-1449, Facebook Polo Efren, y en Instagram estoy como Polo Music. Y de un servidor, Mauricio Castañeda, cantante, sea Facebook o Instagram, y el teléfono es 55-2319-2347. Pues perfecto. No nos resta más que agradecerles su presencia, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a hacer una más, adelante, con gusto. Adelante. Gracias. Bueno. Ahí está, adelante. Ahí está la presencia. Muchísimas gracias, Reina. Gracias a ustedes en casita. Gracias a la producción. Nos vemos el próximo lunes. Primero Dios. Ojalá que podamos contar con su presencia. Muchas gracias. Nos vamos muy contentos. Nos vamos a dejar con este dueto. Polo y Mau. Bueno, están algunos detallitos. Sin ningún problema, con calmita. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, ayúdenos a compartir y esperamos que lo hayan pasado bien. Los esperamos el próximo lunes, muy contentos con la música del recuerdo y con la música que usted hizo éxito. Cuídese mucho. Ya estamos listos. Bye, mom. Estamos listos, venga. ¿Ale?
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe amor de tu amor el mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío de tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ten calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo cuanto ama, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ten calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo cuanto ama mi pobre corazón. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias.